En línea al doctor Miguel Arancibia, titular de Republicanos Unidos acá en la provincia de San Juan. Sí, Republicanos Unidos, el Frente Nacional que encabeza el doctor López Murphy, que lo tiene como referente justamente al doctor Miguel Arancibia en la provincia de San Juan, con cual ya hemos hablado en muchas oportunidades en otro medio. Ahora estamos en Casa Nueva estrenando este programa Los Cronistas de la Mañana en Radio Alas, y ya te damos la bienvenida, Miguel. Muy buenos días, ¿cómo te va? Daniel Núñez Vivares, y Daniel Núñez te saluda. Buen día. Buen día, ¿cómo andan, don Daniel? Bien, muy bien, bien. Muchísimas gracias, bueno, doctor. Gracias por la atención. Gracias por espero que haya tenido un muy buen comienzo de este 2023, un año 2023 que ha comenzado con muchísima actividad política y tal vez en forma prematura. Esta forma prematura tiene que ver con lo que está pasando a nivel nacional y mucho más en la provincia de San Juan, teniendo en cuenta que dentro de 90 días ya tenemos las elecciones para elegir gobernador, intendente, diputado, bueno, todo lo que se elige en nuestra provincia. Ayer en la tarde, noche, bueno, el oficialismo aparentemente dan señales de que van unidos. Un viejo político como es el actual diputado nacional José Luis Gioja, el actual gobernador de la provincia y también un ex intendente como Franco Aranda. Esto de alguna forma, bueno, llama la atención, teniendo en cuenta de que, según ellos, están altamente enojados entre sí. Pero en la oposición también, ¿no? Hay una, digamos, gama importante de candidatos que se están ya determinando. Uno ya se largó, como el señor Orrego, y aparentemente también lo ha hecho Eduardo Cáceres, y creo que el lunes o martes lo va a hacer el doctor Marcelo Arancibia, y por ahí creo que viene otra listita más que tiene que ver con los libertarios. Pequeño concepto de todo esto que está sucediendo de tu parte, Miguel. Bueno, el arco, a medida que cubre el programa nacional, el arco opositor se tiene que ir conformando. Tal como se amasa el oficialismo, se amasa la oposición. Y eso se va al ritmo del programa electoral. Yo creo que la oposición tiene, el justicialismo tiene ya muchos años en el gobierno, 18 años. Nosotros vemos que su proyecto está agotado, que ya no tiene nuevas ideas, excepto tener un espectáculo, tener un artista o un grupo de deportistas. Otra provincia está virtualmente parada, la minería está parada, la producción está en merma. Y fíjese que en noviembre comienza la exportación de uva en fresco. ¿Sabe cuánta uva se exportó este año? Hasta el día de la fecha, cero. Claro. Cero. Recién comentaba justamente la poca cantidad de uva que hay. Parada. Claro, está parada teniendo en cuenta de que hay muy poca uva debido a la sequía y bueno, y también por los problemas de la producción y los valores, ¿no? Lo que pasa es que eso es parte de la política oficial. Claro. Si la política oficial está en traer espectáculos y deportistas y no darle el lugar que tiene que tener al aparato productivo, indudablemente esto es el viejo lema de Procesa, al pobre pan circo. Claro. O sea, pan es poco y mucho circo. Claro, sí, sí, sí. Entonces, con subsidios, sin trabajar, y puro circo es el proyecto que nos quiere vender la próxima elección centenaria. Teniendo en cuenta que hay otra actividad a la cual el oficialismo apostó mucho ya desde hace un par de décadas en nuestra provincia, como es la actividad minera, también viene en decadencia, ¿no? Está completamente parada. Yo quiero saber cuántos grupos están investigando, explorando la cordillera, cuántas minas se han abierto, qué es lo que va a pasar con la apertura. Mire, yo veo que el oficialismo en todos los temas está virtualmente parado, o sea, la minería está completamente parada. Si no, pregúntenle a los proveedores. Claro, sí, y a los trabajadores, que cada día son menos, cada vez suben menos trabajadores, teniendo en cuenta esta parálisis, lamentablemente, de los emprendimientos importantes que tiene en alta montaña la provincia de San Juan. A nivel nacional, se está viendo, bueno,
la pelea sigue en el oficialismo. Cada vez vemos un presidente más solo, más extraviado, que cada vez que habla realmente es comentario por su realidad o falta en la realidad social que está viviendo la Argentina, un kirchnerismo que no sabe qué hacer, que solamente está avanzando contra la Corte de Justicia, una oposición que de alguna forma también está un poco desordenada, peleándose entre ellos, todavía no se sabe cuántos candidatos van a tener, si ha aumentado una candidata más, como Lilita Carrió, una referente y armadora justamente de Cambiemos en la República Argentina, un país que va a los tumbos, Miguel, ¿no? Un país que tiene vida política, digamos. La política es así. O sea, lo que pasa, si analizamos individualmente, yo creo que Alberto Fernández, el político tiene que saber cuando su tiempo político se ha terminado. Y es muy difícil para el político que está en funciones, con el entorno de chupamedia que tiene alrededor, evadirse en la realidad. Entonces, si él llega a ser consciente en algún momento del desastre que está haciendo, debería presentar la renuncia a la casa, decirle que sea cargo otro que pueda ordenar esto. El problema es que cuando usted tiene un partido que dice que son un movimiento y no tiene una ideología clara, no tiene un planteo claro, entonces nosotros deambulamos por el mundo con los peores de la clase. Yo digo, ¿qué tenemos que hacer con los chinos? Se plantearon la base china, ahora tienen realmente un puerto en Tierra del Fuego. Se imaginan, no lo sacamos más. No, lógico. Estacionan un portaavión enfrente, no hay forma de correr los chinos de Tierra del Fuego. Y controlan pasos estratégicos. Claro. Y por otro lado, se le pide permiso a Estados Unidos para poder pagarle al Fondo Monetario, para poder pagarle más cuotas, y por otro lado andan sembrando el caos. Esto, claro, del presidente entregarle tierra en Mendoza a los mapuches, siendo, y en el sur, siendo que son de propiedad privada, es un absurdo, un disparate. Esos son semillas de conflictos que quieren dejar instalados. El tema de la Corte Suprema, ¿por qué ensucian el tema de la Corte Suprema? Porque les están dedicados para que Cristina no quede condenada. Claro. O sea, sí. Hay un encubrimiento ante una sospecha profunda de corrupción de la actual presidente, de la actual vicepresidente. Entonces, en ese esquema le digo, ¿qué necesitan? El caos. Y es lo que están generando. Pero así, las inversiones no vienen, el pueblo cada día más pobre. Y usted mire, tenemos un pueblo muy pobre con funcionarios muy ricos. Claro. Esa asimetría es realmente fastidiosa, es la real oligarquía que hay. Republicanos Unidos, vos sos el referente más importante que hay de esta agrupación política, de este partido político. Me estás sobreestimando. Sí. No, ¿por qué sobreestimando? ¿Por qué? Sos el representante más importante que tiene López Obrador. Referente. No, soy el referente, soy el presidente provisorio hasta que se llame elección. Ah, bien. El referente, básicamente. El referente más importante que tiene López Murphy en la provincia de San Juan, y eso no es sobreestimarte, sos un hombre inteligente, y yo a López Murphy, ya te lo he dicho, lo respeto muchísimo, porque creo que las ideas, por lo menos en materia económica, social, educativa, y hasta inclusive de la seguridad, lo he escuchado varias veces, no está nada desacertado, y lo hace con un aplomo, lo hace con una calidad realmente que da gusto escucharlo. Pero la pregunta era justamente si Republicanos Unidos va a presentar algún sublema o algo en estas elecciones en la provincia de San Juan. Estamos apuntalando a Belén Varela para que sea la candidata nuestra para capital, para la intendente. Bien. Ella está caminando todas las tardes en los barrios de la ciudad. Bien. Y aprovecho esta entrevista para invitar a quien quiera acompañarla. Lo viene anunciando por redes sociales donde está caminando. Bien. Y yo creo que va a ser una opción fresca ante las candidaturas reiterativas del resto de la opción política, ¿no? ¿Y para gobernador, doctor? Tenemos que decidir todavía. Bien. Todavía no hemos tomado la decisión, recién estamos en las primeras conversaciones. Nosotros tenemos que ver dónde estacionamos el partido. Bien, dentro del arco opositor, por supuesto. Bien. Y ahí, sobre eso, vamos a caminar. Bien.
Importante, doctor, ¿no? Esto que nos está diciendo de que, bueno, todavía es que se han apurado tanto los tiempos, lamentablemente, en la política sanjuanina, porque el día 23 vence justamente esta de las presentaciones de los frentes y hay que tomar una decisión si se participa o no, Miguel, ¿no? Nosotros vamos a participar dentro del arco opositor. Vamos a en los lugares donde no podemos entender, que presentaremos, mezclaremos lista con otros sectores. Bien, bien. Entonces, esto es una confluencia de partidos y agrupaciones políticas en donde tenemos que plantearle un menú diverso a la sociedad para que pueda elegir las mejores personas. Doctor, ya confirmado, lo hizo públicamente el actual diputado nacional Marcelo Orrego. La semana lo hizo también a través de las redes sociales Eduardo Cáceres, y la entre martes y miércoles de la semana próxima se está lanzando el doctor Marcelo Arancibia. Con estos tres referentes, Republicanos Unidos, ¿con cuál se siente más cómodo o comparte el núcleo de coincidencia de ideas, doctor? Mire, nosotros venimos analizando el tema, yo creo que van a aparecer otros candidatos también. Bien. Cuando estén todos en la ley, ahí así veremos. Bien, bien. Bueno. Hoy nos llega la información y está en todos los medios de comunicaciones nacionales. Miguel, no sé si has tenido oportunidad de abrir los medios de comunicación nacionales. Bueno, llegó una información a la Casa de Gobierno, llegó una información a La Rosada, le llegó a manos del presidente, y dicen que hay una calentura en el gobierno muy grande con el ministro de Economía. Entre 5.7 a 6.3 sería la inflación del mes próximo pasado, de enero, y la versión es que para febrero las cosas también van muy mal. Sin ninguna duda, Massa era lo que decíamos, nada más ni nada menos que mucho, mucho humo y nada más, ¿no? Bueno, Massa es abogado, nunca ejerció. Claro. No tiene idea de economía, ¿qué puede esperar? Claro. Es como si yo me voy de piloto de un cohete de la NASA, le digo. Indudablemente no voy a saber para qué sirve la botonera, o sea, zapatero claro. Su zapato. Entonces yo, y aparte usted mira el lío que tiene el gobierno sobre la temática. Massa va a Estados Unidos y acá le entregan un parte del territorio a los chinos, sabiendo el grado de estrés que hay con eso. Están pidiendo colaboración para Ucrania, Nosotros tenemos que estar al lado occidental y resulta que el gobierno le abre la puerta a Putin. Sí, sí, o sea, sí. Estamos todos locos. O sea, es un gobierno que no sabe para dónde va a estar, para dónde va a caminar. Entonces, todo eso repercute en la economía. ¿Quién va a invertir en un país de locos? Es un cotolengo, le digo, como estamos. Sí, 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 el gobierno es un cotolengo. El presidente es una cosa, la vicepresidenta es Michota, hace una cumbre, la vicepresidenta no asiste, quiere que los presidentes vayan a la oficina de ella. Es una cosa disparatada lo que nosotros tenemos en nuestro país. Sí, sí, y así estamos dirigidos. Y la provincia, y le digo una cosa, no escapemos de la provincia. Están consintiendo todas esas cosas porque ninguno pide orden. Claro. Ninguno está pidiendo orden en el país. La Liga de Gobernadores, ¿dónde está la Liga de Gobernadores Justicialistas? Y por lo menos para pedir. Con el presidente se juntan para pedir. Sí, sí, nada más. Nada más, ¿no? Para pedir justamente lo que tiene que ver con cuestiones económicas, los famosos ATN, pedir más para sus provincias, pero nada más. Y una de las pautas es lo que está pasando en la provincia de Santa Fe, con esta pelea entre el gobernador Perotti, que también es peronista, y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Se están tirando dardos entre ellos mientras una provincia desangra por el narcotráfico, ¿no? Mientras la provincia está ardida por el narcotráfico. Sí, y eso es un problema de falta de decisión política. Sí, sí. Cuando usted no tiene la política bloqueada para pelear el narcotráfico se apodera la política. Exactamente. Miguel, vos seguramente estás en contacto permanentemente con el doctor López Murphy. Él está dentro de Juntos por el Cambio.
¿Qué posición va a tomar el doctor López Murphy en estas elecciones nacionales? ¿Va a presentarse? A mí me gustaría que sea candidato a presidente. Bien. Para mí es el político claro de lo que tiene que salir, para dónde tiene que salir el país, y tiene una experiencia excepcional totalmente. Forjada a través del tiempo y aparte fundamentalmente. Bien. Entonces, si usted me dice a quién apoyaría, a López Murphy 2023. Claro. ¿Hay intencionalidad por parte del doctor López Murphy como para intentar estar en alguna lista presidenciable? Mire, nosotros tenemos todo un grupo a nivel país que estamos incentivando, empujando la candidatura a presidente de López Murphy. Bien. Doctor, lo vuelvo a traer al plano local. ¿Hay un sector de los libertarios que ya de alguna forma se siente que está dentro de Juntos por el Cambio, doctor? Mire, todo el sector tiene las puertas abiertas. Nosotros nos gustaría conformar una opción electoral con ellos. Aparte de eso, acá en San Juan no se va a llamar Juntos por el Cambio. Yo creo que yo le pondría Juntos por la República. Bien. Yo me juntaría para restaurar la República acá, reforzar el feudalismo y después en la elección nacional que cada uno tome su camino. Pero acá hace falta un gesto de grandeza de todas las partes para recuperar la República. Tenemos que sacar a los señores feudales como Uñac y Quiroga del ruedo político. Hay que ganarlo con los votos, por supuesto. Sí, por supuesto. La gente. Y creo que... se llame como se llame, ya el doctor Orrego le puso nombre a su lema, Juntos por San Juan, y de alguna forma se están ya dando a conocer que seguramente los lemas van a tener otra denominación, ya no va a ser Juntos por el Cambio, por lo menos en las elecciones de lema que tenemos. Porque hace falta un acuerdo global de la oposición. Claro. Entonces, ese acuerdo falta mucho para que se pueda conseguir. No sé, eso está en conversaciones, esto es un reparto de la evolución de la política. Yo creo que es los distintos sectores, los distintos políticos están hablando y hay que ver cómo evoluciona. Yo soy muy optimista con ese tema. Bien. Cuando usted dice empecemos a hablar de la República y empecemos a ver cómo recuperamos las reglas de juego, cómo recuperamos el respeto de las instituciones, yo creo que en eso no podemos. Tenemos que hacer 10 puntos básicos para apuntalar el camino que vamos a tomar, comprometernos en ese tema. De todas maneras, la elección nacional viene más adelante. Entonces, este adelantamiento de elecciones también facilita el acercamiento a la oposición entre una opción viable y creíble. Bien, teniendo en cuenta esto, ¿no?, que acabas de decir de los puntos básicos que tiene que tener la oposición para poder... El núcleo de conciencia, básicamente, ¿no? Bueno, algo de eso hubo en Buenos Aires en el transcurso de la semana próxima pasada, si mal no recuerdo, cuando, se reunió la mesa de Cambiemos, de Juntos por el Cambio a nivel nacional, y con los técnicos económico. En materia económica, y todos coincidieron de alguna forma en lo que están trabajando en conjunto la gente de los radicales, la gente del PRO, la gente del ARI, estaban todos los economistas reunidos y sacaron un documento muy duro, ¿no?, teniendo en cuenta de esta gran deuda en peso que tiene la República Argentina, que es una bomba que le están estirando la mecha y que cuando reviente no le va a reventar al próximo gobierno, sino a todos los argentinos, ¿no? Mire, es lo que viene haciendo. Mire, ningún país crece sin producción y sin trabajo. Cuando usted ve al empresario no como un generador de trabajo, sino como una persona de una base imponible, hay que saquearlo y ahí estamos complicados. Es un generador de sacar dinero de impuestos, nada más. Sacar dinero de impuestos, o sea, usted lo ve como un lugar para ir a saquear. No como una persona que está aportando, produciendo. Ese es un concepto básico y elemental. Sí, seguro, sin ninguna duda, ¿no? La economía, la educación, lo que está pasando en Provincia de Buenos Aires, que tuvieron que frenar, en Santa Fe, con el narcotráfico, en el conurbano bonaerense. Bueno, la verdad que un país que lamentablemente caótico, estamos en... Caótico. En San Juan, con la inseguridad que va avanzando día a día, una economía que también en la provincia de San Juan, más allá de lo que nos quieren hacer creer que el deporte genera, el deporte a nivel internacional genera mucho gasto y nosotros nunca nos enteramos cuánto se gastó con estos eventos deportivos. Mire, una cosa, nosotros tenemos un avión sanitario sí, sí. que
que tiene más tecnología que los aviones caza de la Fuerza Aérea. Claro. Y un avión excepcional. ¿Qué es? Es el auto, el avión privado del gobernador. Exacto. Sí, de sí. Sus amigos, de los artistas. Y hay un enfermo acá en San Juan y tiene que andar lloriqueando a ver si el avión está en San Juan o claro. Está llevando a los amigos del gobernador. Claro. Hay que ver la agenda política para ver si está desocupado. Siquiera fue la agenda política. Hay que ver la agenda del tunelaje que viene a darse una vuelta a San Juan y está por el gobernador. Y en vez de venir el avión de línea. Claro. Sí, es una persona muy importante para él y primera. Pero viene el avión de línea, no. El avión de la provincia, el avión sanitario de la provincia. Claro. Pero la verdad que es que cuando usted dice se quiere eternizar en el poder, y dice la verdad la cantidad de privilegios que tiene pagado por toda la girada que somos nosotros. Claro. Que es lo usufructo. Entonces, en su vida, la familia Oñac hubiera tenido un avión privado para andar dando vueltas por el mundo, excepto que nosotros se lo tenemos pagado. Claro. O sea, no tienen recursos. Y es más, usted mira de qué vivían y se da cuenta de que están viviendo una ilusión y no les quiere soltar. Claro. Fíjese, en Estados Unidos, no en ningún lado dice que el presidente tiene que estar 2 años. Y acá están forzando la ley dijo que la Constitución dijo, mire señor, son 2 años. Claro. Es más, si yo pudiera sería un solo periodo. Uh-huh. Se terminó la camarilla delincuente que de ser un seco crónico que anda blandeando café en la plaza pasa a ser multimillonario. Uh-huh. Sí, sí. Eso pasa acá nomás. Acá nomás porque tenemos el problema de las reelecciones, claro, las artes delincuentes, todo. Pero lo ven en el café de la plaza. Sí, sí, sí. Bueno. Anda con una catanguita vieja y aparece con llega el gobernador de amigos y al tiempito aparece con unas brutas camionetas. No por envidia, le digo, sino simplemente. Por el hecho de, como le digo, el hecho de que es público y notorio de que si no fuera el gobernador amigo de ellos, no hubieran podido hacer los negocios que están haciendo. Claro. Doctor, lo... Negocio oscuro estoy hablando, ¿no? Sí, sí, seguro, sin ninguna duda. A ver, negocio con el Estado, doctor, básicamente. Exactamente. Negocio con el Estado. Digamos las cosas como son. Doctor, yo le hago la última. Y sí. Todo tiene que ver con el sistema electoral, con este ardil que se produjo en la última sesión del año... 2021. Que fue... Eliminación de las PASO. La ley de Lema es una trampa. Exactamente. Han inclinado la cancha a su favor. Cree que somos todos tontos y no dude. Que la gente se lo va a cobrar el día de la elección. Yo creo que a la gente no le gusta la manipulación, le gusta ser libre, le gusta decidir sus votos, no tienen que ponerla en estado de pobreza extrema para tirarle una bolsa de mercadería, humillarlo convirtiéndolo en vestido del Estado, es así, porque es plata de ellos que recaudan, no es plata personal del gobernador que le esté dando, es plata del Estado, es plata de todos. Y lo mejor para un pueblo es darle dignidad, darle trabajo. Que llegue a su casa con la satisfacción de haber traído su propio sustento para mantener su familia. No andar detrás de chupando las medias para que vea la bolsa de mercadería y poder alimentarse. Doctor, básicamente la consulta era la siguiente. ¿Juntos por el Cambio fue la justicia? Y bueno. No, Juntos por el Cambio no fue la justicia. Dignidad Ciudadana. Exactamente. Dignidad Ciudadana. El partido Dignidad Ciudadana. Exactamente, sí. Pero tenemos entendido que... también se ha apelado a nivel nacional para, de alguna forma, que la justicia, la corte diga, no, lo que ha sucedido en San Juan no es más que un ardil, una trampa con, de alguna forma, una sesión ilegal, o se violó el reglamento de la propia Cámara de Diputados de la provincia de San Juan. ¿Esto es así, doctor? Esa causa la lleva el doctor Oscar Cuadros junto Bien. Con el equipo de abogados. Yo no conozco en detalle porque ellos se han abocado a la violación de haber aprobado la ley de Lemas fuera del periodo que podía modificarse el código electoral. Claro. En mi caso yo estoy participando en la acción declarativa de certeza como abogado patrocinante de Dignidad Ciudadana ante la justicia provincial. Y el día que se inscriba Sergio Uñac como candidato a gobernador, vamos a presentar la impugnación acá en San Juan y vamos a presentar el recurso de amparo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación pidiéndole que se aboque al tema. Y en los casos de Santiago del Estero, La Rioja y Río Negro, la Corte Suprema se abocó, se convirtió en tribunal originario, corrió tratado por 3 días y resolvió en 10.
Por lo tanto, yo no creo que con San Juan tengamos un tratamiento distinto, porque son todos juicios sumarísimos. Esto es, sin ninguna duda, una noticia importantísima. Creo que de alguna forma somos los únicos medios que estás dando esta primicia de lo que va a ser justamente el día que el gobernador de la provincia justamente oficialice su candidatura como precandidato a gobernador en la provincia de San Juan, teniendo en cuenta... Es el momento que te va a electorar la provincia. Exactamente. Exactamente. Miguel, como siempre, te agradecemos esta conversación, los minutos que siempre disponés para conversar con los cronistas de la mañana, y bueno, seguramente con los tiempos electorales tan acotados que tenemos en estas elecciones en la provincia de San Juan, vamos a seguir en contacto, vamos a seguir hablando, te vamos a seguir molestando para, bueno, hablar de la política y de todo lo que está ocurriendo en la provincia de San Juan y también, por supuesto, en la República Argentina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, fue el doctor Miguel Arancibia Chalá, presidente de Republicano, presidente interino, el referente de Republicanos Unidos acá en la provincia de San Juan. El referente López Murphy en la provincia de San Juan, ¿no? A ver, muy importante lo que nos acaba de decir Daniel. Cuando se presente la candidatura justamente del gobernador, ¿no? Cuando él presente ya la candidatura en forma oficial, empiezan a actuar inmediatamente. ¿A dónde? En la justicia. Y justicia federal o nacional, Daniel. Las impugnaciones.